¿Qué tal, amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana, porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en mi canal de YouTube. Me siento súper emocionada porque en este video voy a hablar sobre un producto que acaba de salir. Si no lo han visto todavía, déjame introducirles a este producto que se llama el Shea Moisture Sugar Cane Extract and Meadow Foam Seed Silicone Free Miracle Styler Leave-In Treatment with Marshmallow Root. Básicamente es un tratamiento sin enjuague que no contiene silicona. Este producto es totalmente nuevo. Ustedes saben que Shea Moisture a cada rato salen con productos nuevos. Así que este video va a ser una reseña sobre este producto, el Miracle Styler Leave-In Treatment. Ustedes saben que a mí me encanta hacer estos videos de reseñas porque me encanta darles mi opinión honesta y sincera. Así que vamos a empezar. Este producto dice que es bueno para todo tipo de cabello y tiene una lista de beneficios en usar este producto, y voy a dejar todos los beneficios ahí abajo en la caja de descripción. No los voy a tratar de traducir aquí en cámara porque me va a tardar toda la noche, pero si vas a la caja de descripción voy a dejar toda la información y también dónde lo puedes comprar. Esta botella sí viene en una forma de rociar, bueno, no es tanto rocío, es más como un chorro directo de producto. Ahora quiero hablar un poco sobre las maneras en cómo uso este producto en mi cabello. Primero es como un producto sin enjuague o como un acondicionador sin enjuague, un tratamiento sin enjuague, a leave-in treatment. O sea, antes de aplicar mis productos para definir a mis rizos. El producto dice que contiene una fórmula de alto deslizamiento y eso sí es verdad. Este producto ayuda muchísimo a desenredar los nudos. El deslizamiento es increíble. Solo tuve que rociar un poco de este producto a las palmas de mis manos y aplicarlo poco a poco en dos secciones de mi cabello, porque como tengo cabello fino no necesité mucho de este producto y yo pensé que desenredar mis nudos era súper fácil con este tratamiento. Pero sí he notado que en usar este producto no me da esa hidratación o humedad que requiere mi cabello. Sí he probado este producto solamente sin usar nada después de aplicar este tratamiento. No apliqué ningún producto para definir a mis rizos. O sea que este producto sí me dio brillo, sí me dio suavidad, pero fue un poco raro porque no me dio esa hidratación que mi cabello requiere. Pero esa suavidad, a mí me encanta usar este producto porque mi cabello se siente tan, pero tan suave. Just like, oh, it feels so good, so soft. Pues sí, ahora sé que tengo que usar este producto con otro producto, con algo más, con algo que me va a ayudar a agregar esa hidratación que necesito en mi cabello, algo más para ayudar a definir a mis rizos. 100% es necesario. Sí usé este producto en mi cabello hoy. Hoy lavé mi cabello y apliqué este tratamiento, este leave-in treatment. Cuando lo apliqué en dos secciones y como les dije, lo roció mis manos, froto mis manos un poco y de ahí paso mis manos a lo largo de mi cabello y poco a poco voy desenredando mis nudos de las puntas hacia arriba, hacia los raíces. Y como ya sé y ya sabemos que el área aquí detrás de mi cabello es más seco, tuve que aplicar más de este tratamiento, no por la hidratación, pero para ayudar a agregar más brillo y más suavidad. Y con mis resultados sí he notado que mi cabello se ve un poco más brillante, se siente súper, pero súper suave. La área también se ve muy brillo, se siente súper suave y no se siente seco como cabello quebradizo. Y como ya les mencioné, no me gusta usar este tratamiento sin usar algo más después de ese. Así que por si acaso están pensando, Rocío, ¿qué fue lo que usaste en tu cabello? Usé el Shea Moisture Frizz Free Curl Mousse porque yo sé que me ayuda más con definición y también me ayuda a agregar esa hidratación que necesito en mi cabello. Otra manera de usar este producto que me encanta es de usarlo como un protector de calor cuando voy a secar mi cabello usando una secadora de pelo. Ya cuando termino de aplicar los productos para definir a mis rizos, antes de secar mi cabello usando un difusor, rocío un poco de eso a las palmas de mis manos y, como ya les enseñé, solo voy pasando mis manos a lo largo de mi cabello para ayudar a sellar las cutículas y ahí es cuando voy con la secadora.
Yo prefiero usar este tratamiento que el Orlando Pita Play, que ya lo mencioné en mi canal varias veces. A mí me encanta usar este producto de Orlando Pita Play, pero creo que yo prefiero usar este tratamiento más porque sí me da ese brillo y sí me da esa suavidad que el Orlando Pita Play no me da. Otra manera de usar este producto que me encanta es en la mañana cuando voy a refrescar mis rizos. Siempre duermo con una piña encima de mi cabeza. Y piña, por si acaso es la primera vez que viene en mi canal, no es la fruta. Una piña básicamente es cuando pones tu cabello encima de tu cabeza y lo amarras en una cola solo una vez para que se quede un poco flojo. Y así cuando bajas la piña en la mañana, tus rizos se ven bien arreglados. A veces no se ven tan perfectos, pero solo necesitas un poco de agua, un poco de producto para arreglar esas áreas que necesitan un poco más de cariño. Así que lo que yo hago es en la mañana cuando bajo la piña, en las áreas que se ven como un poco de frizz o que necesitan un poco de cariño, solo aplico un poco de agua para ayudar a reactivar esos productos que usé el día anterior. Y de ahí voy con un poco de este tratamiento en mis manos y me enfoco en esas áreas usando este producto. Y también me encanta usar este producto porque yo he notado que no me tome mucho tiempo en secar mi cabello después de aplicar los productos. Obvio, en el primer día de lavada y de aplicar mis productos, sí me encanta usar un difusor para adelantar ese tiempo un poco, pero me encanta este producto porque siento que no me tome tanto tiempo en secar mi cabello. Así que en el segundo y el tercer día, cuando reactivo esos productos del día anterior y sigo con este tratamiento, ese tiempo de secar se va súper rápido. Y cuando se trata de lavar el cabello, yo no tengo problemas con acumulación de producto porque este tratamiento no contiene siliconas. O sea, yo puedo usar esto como un tratamiento sin enjuague antes de aplicar mis productos para definir a mis rizos. Yo puedo aplicar un poco de este tratamiento después de aplicar mis productos para definir a mis rizos, antes de secar mi cabello. Yo puedo usar este producto en las mañanas del segundo y tercer día y nunca tengo problemas con acumulación de producto porque este producto no contiene siliconas. Ahora vamos a hablar sobre la realidad de este producto, que yo sé que muchas de ustedes no le van a gustar. El precio. Ahora, esta botella, que es 8 onzas del Silicone Free Miracle Silo Leave-In Treatment de Shea Moisture, cuesta $16.99. Y para una botella de 4 onzas, que es la mitad de esta, cuesta de $7.99 a $8.99. Cuando yo vi los precios, yo pensé, oh my God, Shea Moisture, ya te pasaste. Es que la gente sabe de Shea Moisture por los precios. Porque cuando uno piensa en Shea Moisture, piensen en productos que no son muy caros y productos que son para todo tipo de cabello. Pero déjame explicar por qué es que yo pienso que estos precios son justificados. Cuando encuentras a un producto que funciona muy bien en tu cabello, básicamente estás pagando por esa calidad. Hay otro producto que yo sé que muchas de ustedes me han hablado de este tratamiento, que se llama el It's a 10 Miracle Leave-In Product. En aquel tiempo, cuando a cada rato alisaba mi cabello, yo usé este producto casi religiosamente y me encantó. Me encantó tanto. Me encantó el brillo que me dio a mi cabello. Me encantó el olor que me dio a mi cabello. Me encantó qué tan suave era mi cabello. Oh my God, súper suave. Cuando yo tenía como unos 13 o 14 años, una amiga de la familia que se llama Doña Arely. Hi, Doña Arely. Ella antes era estilista de cabello y me dio un flat iron o un plancha para el cabello. Y también me dio este producto de It's a 10 Miracle Leave-In Product. Me lo dio porque en aquel tiempo yo no sabía qué hacer con mi cabello rizado y ella me quiso ayudar. Pero yo me acuerdo que mi mamá me dijo que si Doña Arely no me daba otra botella, no vamos a comprar más de este It's a 10 Miracle Product porque este producto era bien, bien caro. Y yo sé que hay muchas personas que todavía están usando este It's a 10 Miracle Leave-In Product porque yo entiendo, este producto sí funciona muy bien. Claro, no he usado este producto en más de 5 años y cuando lo usé, me acordé de ese olor que me encanta, de la suavidad que me encanta, del brillo que me dio el cabello. O sea, me encantó este producto de nuevo. Obvio, no alisé mi cabello, lo usé en cabello rizado, pero sí me encantó. Y he notado que los resultados son básicamente lo mismo que en usar este Shea Moisture Silicone Free Miracle Styler Leave-In Treatment. Sí he notado que con el It's a 10 es más como un... Déjenme enseñarles. Es más como un rocío, así nomás, con un spray. Eso es lo que me da. Pero con el de Shea Moisture,
es más como un chorro de producto. Pero lo que quiero decir es que voy rociando este producto tanto solo para tener el mismo resultado de usar solo un poco de este tratamiento. Honestamente, siento que no hay mucha diferencia dentro de estos dos productos. Pero si me van a preguntar cuál de los dos yo escojo, yo prefiero el de Shea Moisture porque el de It's a 10 es más caro. Ok, esta botella es de 2 onzas, pero la de 4 onzas, que es la mitad de esta, cuesta $18.52. O sea, estás pagando más por menos producto. La botella de 10 onzas cuesta $37.03. Y estos precios lo encontré en la página de Ulta. Si no me creen, lo puedes ir a buscar, pero les digo que estos precios son demasiado caros. Oh my God. Así que tenemos a Shea Moisture que me dice, ok, yo entiendo que a ti te gusta el producto de It's a 10. Este es nuestra versión, pero el de nosotros es mejor y cuesta menos que el de It's a 10. Déjame decirles que por el precio sí te dan mucho producto. No necesitas mucho para desenredar los nudos. No necesitas mucho para ese deslizamiento. En solo usar un poco de ese tratamiento sí te va a dar esos resultados de brillo, de suavidad. Básicamente me encantó este tratamiento. Bravo a Shea Moisture. Y yo les sugiero a ustedes de probar este tratamiento si lo puedes probar. Yo entiendo que están buscando a productos que no son tan caros, pero si tienen que escoger dentro de estos dos productos, escogen este, porque yo digo que es mejor de los dos. Y eso es básicamente todo para esta reseña. Si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olvide suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si vas a probar este producto de Shea Moisture, este Silicone Free Miracle Styler Leave-In Treatment. Déjame saber qué opinan de este producto nuevo. Y ya, eso es todo. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.